Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? Bienvenidos sean nuevamente a este nuevo video. Bienvenidos sean a este su canal de cosas interesantes. Y el día de hoy vamos a hablar en este video de algo muy interesante que quizás usted ya haya escuchado en algunas otras ocasiones, en algunos mensajes, en algunas enseñanzas, en algunas predicaciones, o quizás usted ya lo haya leído muchas veces, pero la palabra de Dios nos enseña de que siempre la palabra de Dios está vigente y que está siempre a la orden para enseñarnos, para redarguirnos. Y lo que hayamos leído hace 10 años, lo entendimos y lo volvemos a leer ahora y lo volvemos a entender quizás de una manera diferente y mejor. Y lo que leímos hace 5 años, lo volvemos a leer el día de hoy. Y para nosotros sigue siendo nueva, porque nuevas son cada mañana la misericordia del Señor. Así es de que en esta ocasión, el día de hoy, vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que se titula el tema Las 10 Vírgenes. Vamos a estar hablando acerca de las 10 Vírgenes en esta hermosa tarde o noche, mañana, a la hora que usted esté viendo este video, lo vamos a compartir con usted. Así es de que vamos a empezar con la lectura de la palabra de Dios, porque toda conversación tiene que estar sustentada con la palabra de Dios. Y vamos a ver el libro de Mateo, su Mateo capítulo 25, del versículo 1 al versículo 13. Lo voy a leer corrido, lo voy a leer de una manera, en una sola lectura. Y después entonces vamos paso por paso explicando este tema. Y dice así la palabra de Dios: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: Aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Entonces las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan pues más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Entonces vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero empezar con esto diciendo que el Señor Jesucristo estaba haciendo una parábola, que lo mismo es una semejanza, una comparación de cómo es el reino de Dios, de cómo es su reino, el que vino él a predicar, pero que también el que vino él a armar en este mundo. El reino de Dios espiritual lo estaba comparando con esta parábola de las 10 vírgenes, como en el casamiento de las 10 vírgenes, como ustedes pueden ver y observar en el capítulo 24, el Señor mismo dio otras parábolas o otras comparaciones. Parábola quiere decir comparación, semejanza de lo que de lo que es, comparando lo que en lo espiritual y lo material. O sea, una parábola es de una semejanza de lo que es material con lo que es en lo espiritual.
Él ya más antes había comparado, antes de las 10 vírgenes en el capítulo 24, había comparado aún la parábola de la higuera. Después comparó como en los días de Noé, asimismo, una semejanza, una asimilación, una parábola de cuando en los días de Noé que se casaban, se daban en casamiento y construían y trabajaban y todo eso, lo comparó a sí mismo como una parábola, como una semejanza. También la del siervo fiel y prudente, comparó también cómo era el reino de Dios, así mismo es el reino de Dios como un siervo fiel y prudente. Comparó Dios a esta parábola de las 10 vírgenes en este capítulo 25, y en este mismo capítulo 25 compara el Señor también en otra parábola la de los talentos. O sea que en estas 5 comparaciones que Dios hace, de estas 5 parábolas diferentes o diferentes comparaciones, el Señor Jesucristo está comparando que a sí mismo es el reino de Dios. Pero nos vamos a enfocar en esta parábola, que para mí es un poco más importante o más clara de cómo es el reino de Dios espiritual. Él la comparó con cómo es físicamente unas bodas. En aquel tiempo, en el tiempo de Israel, estamos hablando de aproximadamente 2.000, 3.000 años atrás, cómo eran las bodas allá en el Medio Oriente. Las bodas eran casi similares a como es hoy en día, con la diferencia de las tradiciones, de las costumbres. Pero usted mira una boda hoy en día y también es casi lo mismo. La novia invita a sus mejores amigas, no necesariamente 10, pueden ser 3, 4, 5, 6, algunas que sí son 10 o más. Entonces la novia tiene sus amigas que no regularmente son solteras, aunque tengan novio, pero son solteras, y las invita a que sean sus, no recuerdo ahorita cómo le llaman, a una edecán o a una amiga que está, acompañándola en ese día tan especial que es el día de las bodas. Invita a las amigas que se vistan de una manera por igual, y ellas se alegran juntamente con ellas. Ellas no se van a casar, pero se están alegrando con la novia que está a punto de dar el paso importante de su vida y contraer matrimonio con el hombre a quien ella ama, con el hombre a quien ella quiere pasar el resto de su vida. Le están acompañando en ese día especial. Entonces la novia, regularmente en el tiempo antiguo, pasaba lo mismo. La novia conseguía estas vírgenes, estas muchachas solteras, para que la acompañaran en el día de la boda para recibir al esposo, porque el esposo regularmente viajaba de un pueblo a otro, o incluso podría ser del mismo pueblo, pero el esposo a veces no quería llegar durante el día por vergüenza, por pena o por algunas otras ocupaciones, y se demoraba en el proceso del vestimento, de la convivencia, lo que hoy le llaman como despedida de soltero. No sé exactamente si en aquel tiempo existía la despedida de soltero, pero me imagino que los amigos también se alegraban con el novio de que ya se iba a casar, de que ya iba a ser libre, iba a dejar de ser libre y ahora iba a tener que compartir su vida con la mujer que él amaba. Entonces para eso hacían los convivios separados. Y entonces ya a la hora de que se daba el acto de recibir la novia al esposo para ya juntarse en matrimonio, pues no tenía horario, no tenía un horario específico en el cual ellos se tenían que ver, en el cual podría se llevaba a cabo este acto. Entonces la Biblia empieza relatando acerca de estas muchachas, de estas vírgenes, que acompañaban a la novia a recibir al esposo. En el versículo 1, hay que ir ahora desmenuzando poco a poco estos 13 versículos, qué era precisamente y cuál era el centro principal de lo que el Señor Jesucristo nos quería enseñar con esta parábola. Y el primer versículo del capítulo 25, que el reino de los cielos es semejante, que es igual, que es
parecido, que está comparado a las 10 vírgenes. Dice, a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, fíjese aquí, hay algo muy importante, las 10 vírgenes tomaron sus lámparas, o sea, que no es que 5 las tomaron y 5 no, o que 8 las tenían y las otras 2 no. Dice que las 10 vírgenes tomaron sus lámparas, dice, y salieron a recibir al esposo. En esta frase, cuando dice salieron a recibir al esposo, no quiere decir que el esposo ya estaba ahí presente o acababa de llegar, sino era un término de que de espera, salieron a recibir, o sea, salieron a esperar el momento en que llegara el esposo y estaban acompañando a la novia. Entonces, las 10 por completamente unidas en ese propósito salieron de sus casas, salieron de sus cuartos y se agruparon las 10. No dice que la una en dos en aquel cuarto y cuatro en aquel cuarto y otro, las otras en el, no, las 10 estaban en ese mismo aposento. Podemos decir que en el cuarto de la novia o en la sala de espera de la novia, pero estaban las 10 ahí juntas, todas, con el mismo pensamiento, estaban todas con la misma idea, el mismo concepto, estaban todas haciendo lo que la novia les había invitado a hacer, que era recibir al esposo juntamente con ella. El versículo 2 dice, 5 de ellas, 5 de las 10, eran prudentes, inteligentes, eran de las personas que estaban pensando en el presente y en el futuro, estaban pensando en todo, o sea, estaban activas las 5 prudentes, y las 5 de la izquierda eran las 5 insensatas, las 5 flojas, las 5 que les daba lo mismo, les daba igual, que no se preparaban. En el versículo 3 dice que las insensatas, las que eran flojas y las que eran perezosas y que no pensaban en el futuro, que no tenían la idea, que no tenían inteligencia, que dice la Biblia, que tomando sus lámparas, fíjese, tomaron sus lámparas en sus manos, pero ¿cuál era la diferencia? Aquí lo vamos a notar. No tomaron consigo aceite, no llevaban aceite, no llevaban repuesto aceite, no llevaban un recipiente extra de aceite para sus, pensaban ellas que probablemente si ese aceite que esas lámparas de ellas llevaban ya alumbrando, por ejemplo, me imagino que sería ya en el anochecer, a las 8 de la noche, por ejemplo, ¿no? Ellas pensaban que el novio iba a llegar 9, 10 de la noche, dijeron, tenemos aceite suficiente en esta lámpara para 3, 4 horas y no va a haber ningún problema. El versículo 4 dice, más las prudentes, las inteligentes, las trabajadoras, las activas, las que sí pensaban en la situación y que podría, porque lo pensaron, podría llegar el esposo tarde, entonces no me quiero quedar a oscuras, no quiero que mi lámpara se apague y que el esposo venga y no me vea, entonces voy, dice, que tomaron consigo aceite, dice, las malas prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas, las lámparas estaban llenas de aceite para las próximas 3-4 horas, pero acá llevaban otro recipiente para que cuando se estuviera apagando la lámpara pudieran llenarle y aguantar otras 4-5 horas más durante la noche, dijeron, porque no es... No sabemos cuándo, a qué horas va a venir, si va a venir a las 9 o a las 10 o a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana. Ya si llegaba en el día y no tenían aceite, pues de todas maneras en el día pues se mira bien. Aunque en las casas regularmente tenían que tener prendidas las lámparas para alumbrarse porque no tenían ventanas y por lo tanto eran oscuras. Entonces de ellas tenían que tener un aceite extra para poder rellenar las lámparas que se mantuvieran encendidas. Y sigue diciendo el versículo 5, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Fíjese algo muy importante que nos revela nuestro Señor Jesucristo aquí. Las 10 vírgenes estaban juntas en el mismo lugar. Las 10 juntas tenían lámparas.
Las 10 tenían sus lámparas en sus manos o a un lado de la silla, de la mesa. Y dice que las 10 también, aquí algo muy importante, que las 10 cabecearon y las 10 se durmieron, ¿sí? En ese momento. El versículo 6 dice, y a la medianoche, probablemente podría ser las 11, 12, 1 de la mañana, entre ese horario, pero regularmente conocemos que las 12 de la noche, pero no vamos a dar un horario exacto de que a las 12 en punto de la noche, no. Dice la medianoche porque era aproximadamente entre las 11 y la 1 de la mañana, ¿no? Aquí el esposo se oyó un clamor a la medianoche de alguien que gritó, el vigilante que estaba quizás en la ventana o quizás en el techo de la casa o quizás enfrente de la casa, miró que venía el bullicio de gente con el esposo y entonces él empezó a gritar fuerte, a exclamar. O sea que la palabra que aquí se refiere, dice el versículo 6, el clamor, cuando se oyó un clamor, o sea, un clamor es lo mismo que un grito, una noticia, una advertencia. Y empezó a gritar, aquí viene ya el esposo, salgan a recibirle, ¿no? El grito, hay otra cosa que hay que ver aquí, el grito fue para todas, no nada más para las 5 prudentes, sino para las 5 prudentes y las 5 insensatas. El grito fue para las 10 y obviamente para la novia. Entonces, aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, igual, sigue diciendo lo mismo, las 10, no está excluyendo a nadie. Dice las 10 vírgenes, las que estaban ahí, prepararon sus lámparas. Y el versículo 8 dice, y las insensatas, ¿sí?, dijeron a las prudentes, porque para esto ya a esa hora, digamos que encendieron las lámparas a las 7 de la noche, y como era ya medianoche, habían pasado entre 5 o 6 horas, ya obviamente las lámparas, todo el aceite que tenían se estaba terminando, ya serán las últimas gotitas que estaban en el recipiente dentro de la lámpara, y ellos dijeron, híjole, ya no podemos ver, se están apagando nuestras lámparas, oigan, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan, estamos mirando que ya no es suficiente, la llama ya va muy muy poquita, no nos va a alcanzar para que el del esposo nos mire, estamos con los trajes de novia, estamos con los trajes que eran comúnmente en aquel tiempo para ese propósito. Entonces el verso 9 dice, más las prudentes respondieron diciendo, ¿hasta dónde llegan las prudentes? No es que fueran egoístas, no es que ellas fueran unas 5 vírgenes egoístas con su aceite, sino que ellas ya lo habían ocupado, como vieron que de las 7 que lo prendieron y a las 11 o 12 vieron ellas que ya se les estaba apagando. Entonces, como ellas llevaban una vasija aparte, un recipiente aparte, vaciaron en sus lámparas para que esa llama no se apagara. Entonces ya no tenían ellas en sus vasijas, ya la vasija estaba vacía. La que estaban usando ahora ese aceite era el aceite que tenía la lámpara. Y dice, para que no nos falten a nosotras y no les falte a ustedes, vayan pues allá donde venden y compren para ustedes mismas, para que no les falte a ustedes. ¿Por qué? Porque ellas estaban pensando que si compartían el aceite, entonces ya no iban a poder a tener visibilidad. Y el esposo ya habían dicho que ya venía, que ya estaban casi por llegar en el camino y que salieran a recibirle al novio, o sea, no es que ya había llegado ahí a la casa, no había llegado todavía a la propiedad, estaba, ya lo miraban que venía. Entonces el que estaba gritando dice, allá veo que viene alguien en el camino, veo que vienen personas y que ya me avisaron que es el novio el que viene, por lo tanto ya estén preparadas porque ya viene, salgan a recibirle. Pero para esto, las insensatas, sus lámparas ya estaban apagándose. Entonces, como vieron que todavía no llegaba ahí, y las prudentes, las inteligentes, le dijeron que no le podían compartir su aceite, entonces ellas dijeron, ok, vamos rápidamente a ver a donde los que venden, en lo que todavía el esposo viene lejos, todavía no llega, todavía nos da tiempo ir y compramos, llenamos nuestras lámparas y venimos y ya, como si no hubiera pasado nada. O sea, eso era lo que ellas pensaron. El versículo 10 dice, mientras ellas iban a comprar,
llegó el esposo, aleluya. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese que las 10 salieron a recibir al esposo, o sea, a esperar al esposo, a estar alertas para ver al esposo. Hay otro punto importante, eran dos grupos de vírgenes, las 5 insensatas y las 5 prudentes. Las 10 cabecearon y las 10 durmieron. Todas las 10 se levantaron y se prepararon para recibir al esposo. Las prudentes, o sea, las inteligentes, se habían preparado con antes para que no les faltara el aceite. Ahora, cuando decimos que esto es semejante a lo espiritual, el Señor Jesucristo nos da pistas, nos da el entendimiento para conocer y advertencia de cómo poder nosotros echar a andar nuestra imaginación y pensar en cómo era el tiempo de antes y cómo esta parábola se puede convertir en espiritual, en nuestra realidad, en nuestra vida cristiana. Nos está dando una ejemplificación para que nosotros la pongamos en mente, la pongamos por obra y que estemos preparados, que ese es el punto principal aquí. Fíjese, el punto principal es el aceite. No son ni las vírgenes, no son ni las lámparas, no es ni la casa ni el lugar. El punto principal es el aceite. Y como sabemos nosotros los cristianos, que el símbolo para los cristianos del aceite es símbolo del Espíritu Santo, es lo que nos quería enseñar nuestro Señor Jesucristo, que siempre nuestra lámpara esté encendida con aceite. Y el Espíritu Santo no es que el Espíritu Santo se acabe, se muera, se vaya, sino que nosotros muchas veces, como cristianos, como seres humanos, como cristianos débiles, muchas veces contristamos el Espíritu Santo de Dios con un pecado de mentira, con un pecado de engaño, con un pecado de chisme o algo que sea algo muy pequeñito. A veces no nos damos cuenta, ofendemos a una persona, ofendemos a un hermano, o inclusive hablamos del pastor. Esos pecaditos que para nosotros son pecaditos blancos, pero que para el Señor no hay colores, para el Señor es pecado, y el Señor lo mismo me va a juzgar por un pecadito blanco de esos que decimos ser blancos, como por ejemplo una mentira. Lo mismo Dios me va a juzgar por esa mentira que por un asesinato o por un pecado de muerte más grande. Entonces el Señor nos llama a que nuestras lámparas estén siempre encendidas, y que si los contristamos, porque eso dijo el apóstol Pablo en una recomendación, de que no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y no todo el tiempo nuestra flama va a estar viva, no todo el tiempo nuestra flama va a estar grande, alumbrando bastante, porque va a haber el momento en que en una etapa de nuestra vida nuestro aceite se va a ir apagando. Y como dije hace un momento, no es que el Espíritu Santo se tenga que morir o se tenga que ir, sino que el Espíritu Santo se constriñe cuando no estamos preparándonos espiritualmente para la venida del Señor. Y poco a poco, cuando estamos haciendo cosas que no son agradables delante de Dios, el Espíritu se constriñe. Entonces, el Espíritu Santo siempre va a tener que estar, está pidiéndonos siempre que lo llenemos, que tengamos como las 10 vírgenes prudentes, que tengamos aceite extra preparado para estar llenando nuestra lámpara. ¿Y cómo vamos a conseguir ese aceite extra? Siempre de rodillas, orando a Dios, leyendo la Biblia, viendo la iglesia, teniendo comunión con los hermanos, estar activo en la obra de Dios. Eso es como estar comprando aceite y estar echándole aceite a nuestra lámpara y no dejar que se apague nuestra lámpara. De lo contrario, nos va a pasar como las fatuas, las imprudentes, que no tomaron aceite con ellas, y cuando las lámparas se estaban apagando ya no tenían con qué echarle o con qué reavivar esa lumbre, esa llama, esa flama
porque no tenían el aceite. Aquí lo importante es que no dejemos que el Espíritu Santo se constriña en nuestra vida espiritual, sino que hay que mantener siempre esa flama y el aceite cuando veamos que va bajando, tenemos que buscar, hermanos, tenemos que echarle ganas a orar de rodillas. Señor, llena mi lámpara, Señor, llena mi lámpara, llena mi vasija, dame aceite, dame extra, aceite extra para cuando yo pase la prueba, cuando yo pase la lucha, cuando yo pase el problema, cuando yo pase la necesidad y el aceite se me vaya acabando, yo tenga ese aceite extra para volver a llenar mi lámpara y que no se apague la llama del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el sello que Dios ha puesto en nuestra vida, amados hermanos, y está con nosotros en nuestro corazón, en nuestra alma. El Espíritu Santo siempre está con nosotros. Es como cuando usted tiene una cámara en su casa, tiene ahorita como la tecnología, la maldad está siendo multiplicada, hay cámaras por todos lados. Y hagámonos a la idea, ahora sí, esta otra parábola, la semejanza de que tenemos la cámara de Dios aquí siempre, en donde quiera que vayamos, en el monte, en el carro, en el trabajo, en el baño, en la recámara, en la sala, afuera, en la calle, donde quiera que estemos, debemos de estar asemejando o haciendo igual como si estuviéramos la cámara de Dios viéndonos siempre donde quiera que andamos, porque así es. Donde quiera que vayamos, el Espíritu Santo va a estar con nosotros siempre y cuando no le seamos infieles, siempre y cuando estemos buscando de su presencia, pidiendo de ese aceite para que no nos falte la flama, la llama del Espíritu Santo, estar activo siempre. Porque es lo que pasa cuando usted deja de ir a la iglesia, el Espíritu Santo se contrista y está quemando el aceite y está bajando el nivel de aceite. Cuando usted ya deja de orar, el Espíritu Santo va para abajo. Cuando usted deja de leer la Biblia, de cantarle cantos a Dios, cuando usted deja de tener comunión con los hermanos, el Espíritu Santo del nivel de la lámpara se va apagando. Y tenemos que estarle echando aceite, amados hermanos. Una persona que no le echa ganas a las cosas de Dios y hace todo conforme al mundo, prácticamente su lámpara está apagada. Tenemos que mantener esa flama prendida siempre para que alumbre nuestro camino. El Espíritu Santo, junto con la palabra de Dios, lumbrera nuestro camino para donde vayamos, el Señor vaya con nosotros. Usted cuando tiene su lonche o su cena, o el desayuno, o digamos el lonche del mediodía, el almuerzo, como le llaman en otros países, usted come esa comida, que en esa comida no le va a durar 3 días, 4 días, 5 días. Esa comida, lo mucho que le puede durar, si ya no va a cenar nada, lo mucho que le puede durar son 24 horas. Pero usted tiene que alimentarse al día siguiente, a las 24 horas por lo menos, tiene que alimentarse de nuevo para que tenga usted fuerzas, energía para seguir luchando por la vida. Asimismo es en el camino de Dios, en el reino de Dios. Tenemos que diariamente estarle echando aceite a nuestra lámpara, diariamente. No es que la misma predicación de hoy me va a servir para toda la semana. La oración que hice hoy me va a servir para toda la semana. Leí un verso hoy de la Biblia y me va a servir para toda la semana. Diariamente, hermanos, si de veras somos cristianos, si de veras estamos esperando al novio como iglesia de Dios, como novia de Dios, como novia del Señor Jesucristo, si de veras nos decimos ser cristianos, novia de nuestro Señor Jesucristo, y le estamos esperando, y si de veras somos prudentes, entonces vamos a ver lo que sucedió con las prudentes. El versículo 10, cuando dice la Biblia que las prudentes, como estaban preparadas con sus lámparas, entraron a las bodas con él. ¿Y qué pasó? Se cerró la puerta. El versículo 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes, las insensatas, que dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Y fíjese, aquí hay algo muy importante. El novio, o sea, el Señor Jesucristo, sí las oyó, ¿eh? Aquí nos hace ver el Señor Jesucristo que él sí oye, pero él no te responde, o si te responde, pero no está de acuerdo con lo que muchas personas, muchos cristianos están haciendo.
porque él sí las oyó, las súplicas de estas vírgenes insensatas que le gritaban: Señor, Señor, ábrenos. Él sí oyó y sí les respondió, sí les dijo: no, de cierto os digo que no las conozco. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Sí te oye, no, dice Dios no oye a los pecadores, pero si alguno se arrepiente, a ese oye. Y en este caso, las 10 estaban en la iglesia, las 10 estaban en la casa, las 10 eran amigas de la novia, las 10 eran parte de la familia de la novia, las 10 eran conocidas por el esposo. No está hablando de los inconversos, no está hablando del mundo. En esta parábola no está hablando de las personas que no conocen a Dios, que no quieren nada con Dios. En esta parábola está hablando de que todas eran parte de la iglesia, todas estaban en la iglesia. Puede ser un miembro de 40 años, puede ser un miembro de 20 años, puede ser una hermana que toda su vida diezmó, ofrendó, oró, pero si dejó que su lámpara se apagara o se les acabara el aceite, lamentablemente está fuera de la novia, perdón, de las bodas, está fuera de la fiesta, de las bodas del Cordero. Es importante que nosotros entendamos que diario tenemos que estar echándole el aceite a nuestras lámparas, esperando la venida de nuestro Señor, que ya está muy cerca a las puertas, hermanos. Y en el versículo 12, prácticamente el novio sí las conocía, sí las eran presentadas, eran parte de la familia, presentadas por la novia, que eran quizás amigas o primas o vecinas, eran conocidas, eran parte de la familia. Y él les dijo: bueno, yo no las conozco porque no las veo, no veo si vienen vestidas de las vestiduras de las bodas, además la puerta ya está cerrada y de planamente pues no las conozco, así es de que dejen de estar molestando, dejen de estar tocando la puerta y dando gritos, déjenos que vamos a disfrutar de la alegría de este casamiento, bendito sea el nombre del Señor. Y al último, al versículo 13, al final de la parábola, el Señor Jesucristo nos da precisamente esa recomendación y nos describe o nos aclara el punto final, el punto esencial, el punto central de esta parábola, de esta comparación. Y dice el versículo 13: velad, velad, estar despiertos, estar al pendiente, bendito sea Dios, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la recomendación. Velad, velad, estar activos, estar esperando el día, o más bien en la parábola dice que horas, no dice que días, porque obviamente el novio iba a llegar durante esa tarde, durante la tarde-noche. No tenían el horario. Nosotros en este caso esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo y no sabemos el día, no sabemos la hora. Lo que sí sabemos es que Él nos dejó profecías, nos dejó señales que se van a cumplir para que la venida del Señor se llegue a efectuar. Hay muchos que dicen: ah, pero es que el Señor desde hace 20, 30 años vienen predicando que el Señor viene, que el Señor viene. Y déjame decirte que sí, yo era de esas personas que pensaba eso, que decía: es que el Señor viene y el Señor viene y nunca ha venido. Pero me doy cuenta hace unos años para acá y le empecé a echándole más ganas y más ganas. ¿Por qué? Porque yo sé que las señales ya se están cumpliendo, muchas profecías ya están cumplidas y estamos a punto de ver a nuestro Señor Jesucristo. Hay algo muy importante que también tienes que tener en cuenta, que no solamente te preparas para la venida del Señor Jesucristo, no solamente te preparas para el rapto de la iglesia, nos debemos de preparar para la muerte, porque no sabemos el día y la hora en que la muerte nos va a alcanzar, no sabemos el día ni la hora en que vamos a morir, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en una semana, en un mes, en un año, no sabemos el día en que el Señor nos va a llamar a cuentas por medio de la muerte. Pero lo que sí sabemos es que tenemos que estar preparados para que cuando ese día llegue, mi lámpara esté encendida y sea yo agradable delante de Dios, y el novio me diga: vente, vamos a alegrarnos, vamos a gozarnos, y el novio esté contento conmigo. Eso es muy importante.
después de prepararnos para el día de nuestra muerte, que no sabemos cuándo va a llegar, lo mismo también es prepararnos para el día del rapto, porque el día del rapto que el Señor va a levantar a la iglesia va a ser para el pueblo de Dios, porque la verdad, no nos preparamos para la segunda venida del Señor, no nos preparamos para la segunda venida del Hijo del Hombre, nos preparamos para el día de que nos vaya, para el día de nuestra muerte, el día que nos vaya a llamar Dios a cuenta por medio de la muerte, o para el día del rapto de la iglesia, porque la segunda venida del Señor ya va a ser para venir a dar juicio a esta tierra y reinar sobre esta tierra, sobre las naciones. Bendito sea el nombre del Señor. Así es de que no seamos insensatas, no seamos imprudentes, no seamos flojas, no seamos perezosas, sino vamos a ser activos, vamos a buscar cada día el Espíritu de Dios que llene nuestras lámparas y que cada día tengamos esa flama encendida, aleluya, esa flama encendida hasta el día en que el novio venga por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Qué cosa más maravillosa ver y saber que el Señor nos quiere tanto que nos deja esta palabra para que estemos prevenidos. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor Jesucristo en el capítulo 24 anterior habla del fin del mundo, habla de las señales que van a venir antes del fin, antes del rapto. Y ya en este versículo nos habla acerca de la venida del Señor cuando sea el juicio de las naciones. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es tan bueno que no quiere que nos quedemos, no quiere que nos perdamos. Y hermanos, amigos, yo le animo a que busquemos a nuestro Señor Jesucristo, a que busquemos la salvación, a que busquemos cada día la bendición de Dios y que nuestras lámparas permanezcan siempre encendidas. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta aquí dejo este tema, porque sé que está un poco más extenso, pero no quiero hacer muy grande el video. Solamente quiero decirle eso. Afírmese en el camino de Dios y sea una virgen prudente. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga. Yo soy Cristóbal Hipólito y nos vemos en un próximo video.